hubiesen mantenido la localía, lo que hablábamos el otro día. Hoy, por más que uno esté puntero en la tabla, está con, digamos, con cierta desventaja, porque todavía no hemos sumado de visitantes, y tanto la CAI como Independiente lo han hecho. Pero no, creo que es un buen momento para el nuestro y un momento complicado de ellos, así que bueno, tratar de potenciarnos nosotros para tratar de sacar un buen resultado. He rescatado la actitud, el sacrificio, la presión que ha ejercido en campo rival durante gran tiempo del partido. Así que no, realmente conforme con la solidaridad, el trabajo que han hecho más que nada en lo grupal. Así que bueno, si ellos son conscientes que son un equipo y no son un conjunto de individualidades, van a mandar bien. Lo han tomado como finales, como si fuera, entre comillas, una guerra esto, porque estamos jugando las últimas posibilidades de pasar. Así que se han mentalizado, creo que, como voy a decir, lo del grupo ha ayudado mucho, tenemos un grupo en los humanos realmente muy fuerte. Y bueno, por ahí en su momento, por ahí lo único que faltaba era plasmarlo dentro del campo de juego. Creo que ahora lo están haciendo y es lo que nos ha dado esta contundencia que hemos tenido en estos dos últimos partidos. Uh-huh. Tratar de clasificar ahora, tratar de llegar lo más lejos posible. Muy conforme, realmente se han dado resultados mucho antes de por ahí lo que uno esperaba. Estoy promoviendo a los chicos, que es algo que había marcado. Bueno, ojalá que podamos pasar esta fase y después, con miras al futuro, tratar de corregir algunas cosas, de poder manejar el fútbol de acá, del Deportivo Roca, y que podamos seguir sacando el chico, porque realmente hay una cantera impresionante que hay que aprovecharla, y por ahí en su momento no se lo hizo. Tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas es el calendario que utiliza. Nosotros empezamos por ahí el próximo torneo, fin de agosto, septiembre, y pudiéndolo empezar mucho antes y no metiendo fecha entre semanas, que realmente a esta etapa. Claro, y aparte al club y vamos, la distancia es muy grande, ¿no? No sé, la B metropolitana, la C que tenés todo cerca. Si hay margen para arrancar mucho antes, ¿por qué no lo hacen? Pues fíjate la locura ahora, tenemos como domingo, jueves, decir que el jueves es Neuquén y el lunes es Roca, pero si tenés que meter dos viajes ahí seguidos en el medio, se te complica mucho. Menos mal que no estuvo cargo de Pacheco, sino terminé de bajarte del micro y tenés que subirte a otro. Uno le incomoda, entonces yo creo que hay una falta de información y de respeto hacia los clubes del interior que bueno, que podría estar mejor organizados.